Venga. Igual a 2 quintos o a 2x partido 5 menos 3. Vamos a hacer una paralela y una perpendicular a esta recta que pasa por el punto A, que es el 2, no, 3, 7. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Vale. La pendiente es 2 quintos. Entonces, esto sería x0, esto sería y0. Y para hacer una paralela, uso la fórmula. Mx menos x sub 0 más y sub 0. Sería m 2 quintos por x menos x sub 0, que es 3, más y sub 0, que es 7. A mí me importa mucho que hagas muchos ejercicios con estos, como estos, con fracciones. Porque necesito que aprendas a operar rápido. 2 quintos por x es 2x partido 5. Menos 2 por 3, 6 entre 5, 6 quintos más 7. Y ahora tendré que operar menos 6 quintos más 7. ¿Cómo hago menos 6 quintos más 7? Lo voy a hacer aquí aparte. Menos 6 quintos más 7. El mínimo común múltiplo es 5 y me quedaría menos 6 quintos más 35 partido 5, que es 29 partido 5, ¿vale? ¿Vale? Ahora, una recta perpendicular pasando por este punto también. ¿Cuál es la pendiente de la recta perpendicular a esta recta? Menos 1 partido 2 quintos, que es menos 5 medios. Sería igual a m, que es menos 5 medios, por x menos x sub 0, que es 3, más 7. Opero, me quedaría menos 5x partido 2, menos 5 por menos 3, más 15 partido 2, más 7. Y ahora, 15 partido 2 más 7 sería 2 por 7, 14, más 15, 29 medios. Me quedaría igual a menos 5x partido 2 más 29 medios. ¿Vale? Pues esto lo tienes que repetir hasta que lo mecanices.